celebración de festejo en la 30ª edición de la Fiesta Provincial del Deporte en la provincia de Santa Fe. Y lo destacábamos, Gustavo, al inicio, la presencia en esta velada de destacados dirigentes de varias disciplinas y obviamente también del mundo del fútbol. Seguimos repasando un año de grandísimos logros de los seleccionados nacionales, en este caso de AFA, y en este caso particular, este premio va a ser otorgado por Coca-Cola. ¿A quién nos estamos haciendo referencia en esta noche? Vamos a invitar al diputado nacional, Roberto Mirabella, primero, para que venga aquí al escenario. Es importante este momento porque, bueno, los chicos de 24 años para abajo nunca habían visto a la selección campeona. Nosotros que ya somos grandes, estábamos acostumbrados a festejar, a ser campeón, subcampeón de Copa América, del mundo. Pero los chicos, yo tengo dos hijos de 19 y 17, nunca habían visto a Argentina campeón y se reunían en las Copas Américas, se reunían en los Mundiales y siempre pasaba algo. Y esta vez se dio Copa América y la finalísima en Londres contra Italia. Por eso vamos a reconocer al presidente de la AFA, a Claudio Chiqui Tapia. Fuerte el aplauso. Ya está en el escenario el diputado nacional Roberto Mirabella. Con tantos de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, Argentina. El campeón de América se impuso por un 3-0 a Italia, el campeón europeo. El equipo de Lionel Scaloni sumó una nueva estrella, en este caso siendo la primera vez que la albiceleste, como recién se decía, logró ganar el mítico Estadio Británico. Le pedimos a Chiqui que se quede, lo invitamos a Neri Pumpido para que nos acompañe en este momento. Ya en un rato Chiqui y la comitiva de AFA pega el retorno para el predio de Ezeiza. Neri para compartir la foto allí. Y vamos a invitar a los clubes dueños de casa. Seguramente tanto Colón como Unión van a acompañar esta foto institucional. Una de las más importantes. Creo que tienen algún obsequio para Tapia. No sé quién viene, José. Venían para entregarle un obsequio. Quiero pasar por aquí, quiero leer, Fabi, lo que es la plaqueta que va a entregar Colón, que textualmente dice: el Club Atlético Colón al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, señor Claudio Fabián Tapia, en reconocimiento por su visita a nuestra ciudad y en agradecimiento por su fecunda labor en pos de la integración federal de los clubes de fútbol de todo el país. Desde nuestra institución, dice Colón, lo saludamos con distinguida cordialidad, anhelando que en su gestión obtenga todos los propósitos que emprenda en el futuro. Esto que Colón le pone... Dale, José, para la foto. Esto que Colón pone que obtenga todos los propósitos, Chiqui. Colón dice que obtenga todos los propósitos. Con que obtenga uno solo, que es el de Qatar, nos quedamos tranquilos. Así que fuerte el aplauso para el presidente de la AFA. Ahí está la foto con el presidente de Colón. Hacemos una foto, Neri, con... Hay una camiseta de Unión para Neri también. Y hay un obsequio de Unión también. Se lleva camiseta, Chiqui, te lleva camiseta para jugar en la quinta de todos los colores. Y también la camiseta de Unión para que hagan la foto. Ahí está la foto. Toda con la de 10 de Chiqui, ahí va Neri. Yo sé que me van a insultar. Bueno, unas palabras de como anfitrión santafesino. Gracias, Robert, de tenerlo a Chiqui aquí. Sé que con Conmebol y AFA están a cada rato. No, buenas noches para todos. No, es un gusto. Con Chiqui tenemos una amistad muy grande. Nos vemos muy seguido, vicepresidente de Conmebol. Y, por supuesto, que trabajando por el bien del fútbol y que cada día esté mejor. Creo que hoy él se lleva el apoyo de toda la gente de Santa Fe hacia la selección argentina. Creemos en la selección argentina. Él sabe muy bien que fui uno de los primeros que apoyé este proceso y tengo mucha confianza, así que creo que todos necesitamos y merecemos que la selección salga campeona del mundo. Y yo creo que está en buenas manos porque está muy bien conducida desde el cuerpo técnico y de la dirigencia de AFA, como para que así sea. El gobernador es muy futbolero, no pudo estar y seguramente han estado un montón de veces con Chiqui. Me gustaría una palabra futbolera, mirá, no oficial, futbolera, por tener el presidente de la AFA en este evento que nosotros valoramos muchísimo. Santa Fe es un semillero de deportistas de todas las disciplinas y del fútbol ni hablar. Los emblemas más importantes, Chiqui, de la selección son de nuestra provincia, son de acá.
desde Messi, Di María, Lo Celso, el técnico Scaloni, que es de Pujato. Es un orgullo mundial la provincia de Santa Fe, y un orgullo ver tantos deportistas hoy aquí y que ustedes hace 30 años vienen reconociendo a todos los talentos santafesinos. Así que para nosotros, desde aquí y desde este humilde lugar, vamos a hacer toda la hinchada posible para traer la Copa del Mundo. Así que, Chiqui, te llevas desde aquí todo el aliento santafesino y todo el orgullo que sentimos como santafesinos de esta selección nacional. Gracias a los dos vicepresidentes, que son los que van siempre, a José Alonso, a Edgardo. Me gustaría que saludes a los deportistas de Santa Fe. Me pongo acá. ¿Sabés que Neri se animó ayer? ¿Por qué me pateás? Se animó ayer. Que dice que no hay... Sí, vamos más adelante, tenés razón, vamos más adelante. Tenés razón, Chiqui maneja. Chiqui maneja. Vamos a sacar el equipo para adelante. Ayer Neri se animó, charlábamos, esto de que no hay que tirar y esto, y dijo... Somos candidatos, la Argentina es candidato y Brasil es candidato al nombre de la Conmebol. Yo te quiero hacer una sola pregunta y después decir lo que quieras. ¿Vos no soñás, por ejemplo, que ganamos el Mundial con un gol de Messi? ¿No te pasa soñar levantarte 4 de la mañana y que lo que pasó en Río pase en Qatar? Decir lo que quieras y gracias por venir. No, primero quiero, buenas noches a todos, felicitar a la agencia Santa Fe Deportes, a cada uno de los miembros que componen y reconocen a las 100 disciplinas de deporte que vienen siendo premiados después de 30 años. Hoy es el evento número 30 de reconocimiento a quienes nos representan, muchos a nivel mundial, que han logrado títulos representando a nuestro país, en este caso a esta provincia, a uno de los campeones del mundo, que gracias a ellos tenemos esas 2 estrellas que representamos con tanto honor y gusto en cada camiseta de nuestra selección, al gobernador Perotti, porque yo siempre que tengo la posibilidad, vos hablabas del interior, yo soy un hombre del interior, soy sanjuanino, y cuando un gobernador tiene al deporte como política de Estado, suceden estas cosas. Es mucho más fácil, pero por sobre todas las cosas creo que lo más importante es poder darle a los chicos y chicas, a los deportistas, una herramienta y una calidad de vida diferente, que es lo que todos queremos. Que todos traten de hacer deporte, de salir de lo que comúnmente se vive en todos los lugares del mundo, porque no solo pasa en Argentina, de tener una vida diferente en donde cual los clubes, muchas veces criticados y pocas veces reconocidos, cumplimos una función social muy importante, donde se abren las puertas, donde se le da contención, donde cada chico o chica que juega al fútbol o a diferente disciplina es una familia, es un tío, es un abuelo, es un hermano, que van y que participan y que conviven dentro de las instituciones que todos representamos. Reivindicar nuevamente a todos los dirigentes del fútbol argentino que están presentes, que a lo largo y a lo ancho de nuestro país se esfuerzan día a día para que las instituciones sigan cumpliendo el rol social y deportivo. Del Mundial, todos tenemos, creo, los mismos... las mismas ganas, el mismo sueño, sobre todo el mismo anhelo. Es un mundial, son 7 partidos. El señor sabe de lo que hablo, sabe de lo que hablo. Pero ojalá que este fin de año podamos volver a darle una alegría a todos los argentinos y argentinas que después de 28 años, como decía Gustavo, logramos un título. 3 generaciones no vieron a nuestra Argentina campeón hasta que en la Copa América de Brasil logramos ese título, lograron este cuerpo técnico, este grupo, que nos hizo a todos volver a enamorarnos de la selección. Que la selección argentina vuelva a ser un plan familiar, que sea un programa donde hacía mucho que todos nos sentíamos y queríamos lo mismo. Por eso, muy buenas noches, felicitaciones. Disculpa porque tendría que haber venido alguno de los años anteriores. No, pero el año pasado te hizo paste el y día. Y muy feliz de poder estar en este momento y de llevarme la energía de todos los que están presentes para que nos acompañen en el Mundial de Qatar. Muchas gracias a todos los dirigentes, porque de verdad, día a día hacen un esfuerzo importante y todos queremos lo mismo. El federalismo, el crecimiento del fútbol argentino. Tuvimos una Copa Argentina increíble, donde 2 equipos del interior jugaron una final. Tuvimos un fin de torneo apasionante, transparente, como nosotros decimos, en donde simultáneamente 4 equipos
2, peleando la última fecha por el título de la Liga, definiendo 4 equipos de los denominados grandes representativos de nuestro país, con una pasión increíble. A los jugadores que están presentes, que han defendido también la camiseta de nuestra selección, algunos miembros de cuerpos técnicos que están presentes, que le ha tocado también representarnos en el Mundial del 2014. A todos muchas gracias y por sobre todas las cosas, que sigan haciendo el esfuerzo para el reconocimiento de los deportistas, porque creo que en este reconocimiento va el esfuerzo de todos. Muy buenas noches. Gracias, Chiqui. Vamos a hacer una foto, vamos a hacer un paso, que decís que estábamos muy atrás. Vení, Neri, hagan una foto ahí, den un paso adelante y agradecerle al... No, la copa la tiene Pipo. Pipo, ¿tenés la copa? ¿Está bien? Ya está, la copa, camiseta, plaqueta. Despedirlo al presidente de la AFA con un fuerte aplauso. Gracias por venir. Gracias, Chiqui. Gracias, Neri. Gracias a los dirigentes. Gracias, Edgardo. Gracias al presidente de Colón, José Viñati. A Patricio Fleming. A José Alonso. Gracias, Roberto. Gracias a Roberto Mirabella. Bien. Gracias, Colón, Unión, seguimos. AFA, Conmebol, todos juntos, Y nos vemos allá, Chiqui, Iba a preguntar cómo estaba los Chelsea, pero se me escapó. Bueno, ¿cómo la están pasando? Esperemos que muy bien. Nosotros nos tenemos que ir a una nueva pausa, pero a esta noche le quedan muchísimas emociones todavía. ¡Ya volvemos!